Vamos entonces haciendo este rápido recorrido por los periodos de la historia del arte occidental. Llegamos a la Edad Media, que es un periodo que en Europa Occidental tiene 10 siglos, de manera tal que si seguimos la periodización que hace José Luis Romero, la vamos a dividir en tres partes, siendo la primera la inmediatamente posterior a las invasiones bárbaras. Entonces, el arte de los pueblos bárbaros, podríamos poner en este rápido recorrido el hall vikingo. El hall vikingo, ustedes van a notar un gran contraste con la arquitectura que estuvimos viendo del sur de Europa, ¿no? Por ejemplo, la arquitectura clásica. ¿Y cuáles son las principales diferencias que ustedes ven en un edificio de estas características frente a un templo griego? Materiales, ¿no? Un punto importante, en lugar de materiales duraderos, materiales perecederos. En el norte de Europa y el este de Europa, donde se dice que venían los bárbaros, predominan los bosques, por lo tanto la construcción en madera es un elemento importante. La segunda cuestión, ¿qué más podemos ver de diferencia? ¿Altura? También, fíjense, más que la altura, podemos ver que el techo es en forma de pino, empinado. ¿Por qué razón? Empinado. Por la nieve. El clima hostil, ¿no? El clima hostil, la nieve, la lluvia. Bueno, entonces la arquitectura que venía del norte de Europa tiene unas características muy distintas a la del Mediterráneo. Otra cuestión es que lo que podemos ver, que pareciera que fuera más importante lo que protege en su interior que para ser vista desde afuera, ¿no? Porque justamente el clima hostil favorecía la vida de interior, de manera tal que el hall vikingo o el hall a secas podría ser el antecedente de los grandes espacios cubiertos que hay en el norte de Europa, que también le llamamos hall. Entonces, de algún modo, esta arquitectura empinada en madera va a asentar una tradición muy importante en los pueblos del norte de Europa, que después van a ir bajando y se van a hacer cargo de algunas tradiciones del Imperio Romano. Pero en principio, la tradición de la madera, el techo empinado, va a dejar asentado en la posteridad un estilo que nosotros podríamos llamar generalmente, claro, generalizando, normando, ¿no? Que ya a medida que van avanzando los siglos, no es solo en madera, la madera pasa a ser una cuestión decorativa, se construye en ladrillo, en piedra, y aparece siempre el listón de madera como una cuestión decorativa. ¿Y qué tiene que ver este tipo de arquitectura con lo nuestro, que tuvimos una tradición tan fuerte de los italianos y de la arquitectura clásica? Yo creo que hay una vez un alumno me trajo un quincho como ejemplo, ¿no? Y me parece que si la morfología puede ser similar a un hall, el sentido es distinto, porque esto es para un espacio al aire libre, cubierto, pero sin muros, digamos que no están las inclemencias del tiempo de la arquitectura nórdica en un quincho de fin de semana. Lo que sí le previne que para la próxima vez se fije bien cómo saca la fotografía, porque parece que no había baño en esta casa de fin de semana. Bueno, lo que les quería decir, la arquitectura nórdica o de los pueblos bárbaros o de los vikingos va a dejar el precedente de esta arquitectura con el techo empinado en madera, tan importante incluso en las ciudades actuales sajonas, ¿no? Anglosajonas. Ustedes saben que en el norte de Europa, incluso en Canadá, Estados Unidos, hay una tradición de la madera muy fuerte que para nosotros a veces nos parece extraña, ¿no? De ahí cuando viene un huracán o un tifón, la arquitectura es más precaria, es más efímera, ¿no? Que la que podemos tener nosotros, que seguimos la tradición del sur de Europa, más duradera. Y también por eso consume tanta calefacción. Y ahí tenés otro aspecto importante, que el clima hostil va a determinar el uso de la calefacción y ese maridaje entre fuego y madera provocó grandes incendios. Ningún hall vikingo llegó hasta la actualidad, son todas reconstrucciones. Y toda ciudad del hemisferio norte tuvo uno o más incendios notables, ¿no? Desde, pensemos en Londres, pensemos en Chicago, pensemos en Nueva York, pensemos en las grandes ciudades del mundo sajón,
¿no? La calefacción, el fuego unido al material perecedero de la madera determina que haya grandes tragedias. Incluso hoy día, cuando un turista de origen latino, como podemos ser nosotros, viaja a países sajones, ve que la prevención contra el fuego es mucho más marcada que la que podemos tener nosotros en nuestra arquitectura, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué tiene que ver con lo nuestro? Estábamos en eso. Que tiene que ver en el sentido que existe la tipología y el periodo donde se ha puesto de moda la arquitectura nórdica como una cuestión de escape o exótica que se usa preferentemente en la arquitectura de fin de semana o de vacaciones o de descanso, ¿no? Vamos a encontrar la tipología del chalet, también estudiada por un historiador de la arquitectura de la UBA como Bartrons, que estudia la tipología del chalet, que vamos a encontrar casas con techos empinados en el Gran Buenos Aires, en Santiago del Estero, en Bariloche, en la arquitectura de Mar del Plata, ¿no? Entonces existe esa derivación, ¿no?, en donde las familias de principios del siglo XX que tenían cierta posibilidad de hacer su casa de vacaciones van a preferir estilos exóticos tomados de la arquitectura nórdica. Caso ejemplar puede ser Mar del Plata. El Palacio Ortiz Basualdo, y que es un museo, y que ustedes van a ver que muchos elementos que parecieran ser de madera están pintados, porque es una cuestión decorativa la madera, que va a estar muy presente como elemento ornamental en la arquitectura vacacional de la alta burguesía de primera mitad del siglo XX.